Con el propósito de incorporar las propuestas ciudadanas a la agenda legislativa y convertirlas en políticas públicas, los candidatos del Partido Revolucionario Institucional atendieron en un foro más peticiones para elevar la calidad de vida de la población en materia de educación, cultura y deporte. En el PRI no hay vacilaciones ni lugar para los enconos y las intrigas. Los aspirantes tenemos muy claro que para representar el interés general de los ciudadanos, lo primordial es escuchar y concretar sus demandas en normas y leyes, que a su vez impulsen políticas públicas de beneficio general, sostuvo el coordinador general de la campaña del tricolor, Víctor Caballero Durán. Durante su intervención en el sexto foro realizado en la sede de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el también candidato a diputado plurinominal subrayó el interés del PRI para anteponer el diálogo y la recepción de necesidades, así como la paz y la armonía social del Estado. Expuso que los candidatos a ocupar cargos de representación del tricolor tienen claro que cuando uno escucha, no se equivoca. De ahí el lema de atender con sensibilidad y orden durante el contacto con la gente, las demandas sociales con miras a actualizar el marco normativo. Al iniciar el sexto foro organizado junto con la Fundación Colosio, que preside Gaspar Quintal Parra, Caballero Durán estableció que es compromiso de los candidatos a diputados priistas a atender las sugerencias hechas por expertos para garantizar el fomento al deporte, la educación de calidad y su vinculación con el sector productivo. En el encuentro desarrollado con el tema Educación de Calidad, Cultura y Deporte, los ponentes expusieron rezagos y carencias en esas áreas, por lo que pidieron marcos normativos que garanticen una educación que formen individuos competentes y con valores y que lleven el deporte a colonias populares y comisarías. Las candidatas a legisladoras locales, Verónica Camino y Celia Rivas, la delegada del CEN del PRI en Yucatán, Rocío García Olmedo, el presidente de la Cana Sintra en Yucatán, Mario Canmarín y unas 200 personas más atendieron las propuestas. Expuestas en el sexto de los 10 foros organizados por el Tricolor. Aún quedan cuatro foros pendientes en Tishcocop, Valladolid y Samali Mérida sobre demandas y sugerencias en temas torales que permitirán la construcción de la agenda legislativa. Noticias día a día.